Atacaron a tiros a un hombre en Sinaloa. Lo dejaron agonizando. Y cuando los vecinos intentaron ayudarlo, un sicario regresó para rematarlo. Y todo, todo quedó grabado en un video que nos presenta Raúl Torres. Los curiosos, sin miedo, rodean el auto. Entre ellos, una mujer graba con su teléfono al hombre herido que aún vive. El muchacho está agonizando aquí y es hora de que todavía no viene la ambulancia. La víctima se desangra y apenas mueve la cabeza. Entonces regresan los asesinos y lo rematan. ¡Mato todo! ¡Ay, ay, ay! Todos corren con pánico. Los hechos ocurrieron en Culiacán, capital de Sinaloa. Otra persona también graba, toma el rostro del hombre que ya tiene varios disparos antes de lo inesperado. Según la policía, fue un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Pero aquí dicen que esa violencia es costumbre. Aunque la víctima fue identificada, no se sabe quién es ni por qué lo mataron. Lo que sí se sabe es que no es la primera vez que los sicarios regresan y rematan a un herido. Un comando armado remata en un hospital a un hombre herido un día antes. Ocurrió en Guanajuato hace apenas 2 semanas. Por eso el gobierno desplegó 5.000 policías federales contra la violencia del crimen organizado. En los últimos días, la incidencia en homicidios dolosos comienza a contenerse. Este analista originario de Sinaloa no le cree al gobierno. Ha sido un fracaso, las cámaras no han funcionado, no hay un control vehicular. Y dice que si 2017 es considerado el año más violento, 2018 podría ser peor. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo.